Bueno, a ver, no hay un cierre. De hecho, el jueves se cerró lo que es el tránsito vehicular sobre el puente, ¿no? Digamos, el que quería ir con auto desde Yumbo hasta Torres no lo pudo hacer de 22 a 5 de la mañana. Y los que querían pasar por debajo del puente, como se estaban picando las veredas y demás por una cuestión de seguridad, sentido acaba, hacían un bypass, es decir, subían a la rama y volvían a bajar, esquivaban el ir por abajo del puente. La verdad que tuvo cero impacto, con lo cual nadie digamos, registró que eso estaba pasando. Entonces, por eso se hizo precisamente el jueves. El lunes, o sea, hoy, se va a hacer exactamente lo mismo, de 22 a 5, y el bypass se va a hacer sentido a provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que no tiene demasiado impacto. De hecho, nadie, digamos, ya te digo, el jueves nadie, casi prácticamente nadie lo registró que se había cortado eso. Lo que sí va a estar abierto es el cruce peatonal. ¿Cómo lo tomó la gente, aquella gente que por ahí sí tuvo la oportunidad de pasar por ahí? Bueno, sabiendo también que se ha conocido la información en los primeros días del día jueves, también que mucha gente sabía, pero bueno, empezó también el desconocimiento. Esto también está bueno llevar información a la gente, ¿no? Sí. A ver, que se queden tranquilos, digamos, no hemos tenido ningún tipo ni de quejas. Vos sabés que nosotros tenemos un número de WhatsApp que es precisamente para la solicitud de control de salidas educativas, para el pedido de la grúa, para el pedido de agentes de tránsito, etcétera, etcétera. Y la verdad que no tuvimos ningún tipo ni de quejas, ni de solicitud, ni de nada, porque a esa hora la verdad que. Y eso que el jueves, a mí me daba un poco de temor que fuera el jueves, porque el jueves es como que empieza el fin de semana, ¿no? Es el primer día del fin de semana. De las salidas y demás, pero la verdad que no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Y aparte me parece que la obra que está ahí a la vista de todos, la verdad que va a ser una excelente medida para Pilar, ¿no? Seguramente se estará anunciando en los próximos días esto, ¿no? Sí, yo calculo que el intendente junto con el secretario de Obras Públicas presentarán exactamente cómo es el diseño y cuáles son los pasos a seguir y demás. Pero es una obra, la verdad que me parece muy necesaria para Pilar y de una envergadura enorme. Desde tu punto de vista, de aquí, de lo que es tránsito de transporte, me imagino que seguramente va a descomprimir mucho toda esa zona también, ¿no? Va a descomprimir mucho, el tema es en el mientras tanto, ¿no? Claro. En el mientras tanto nos va a resultar bastante complejo, con lo cual le pedimos como paciencia a los conductores, porque encima como que se superpone que a partir de ahí, digamos, la 8, que sería como la paralela, también está en obra hasta Guido. Claro. Pero creo que son dos obras como muy, muy necesarias para Pilar y las obras bienvenidas sean. ¿Cómo está justamente esa obra que recordemos que marca también lo que sería la continuación de la Ruta 8? No, bien, la verdad que viene bastante bien, y a paso, digamos, firme, y creo que nada, va a estar muy, muy bueno. Uno siempre, digamos, como que desea que se termine hasta el empalme. Pero me parece que, insisto, ya tenemos la experiencia de cómo quedó el primer tramo de la Ruta 8, que es fabuloso. Así que, bueno, seguimos sumando obras que creo que hacen muy, muy bien para el partido. ¿Se sabe el tiempo que van a tardar estas obras? No, la verdad que no. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy nada más que tránsito y transporte. A mí me toca tratar de morigerar los impactos negativos que tienen las obras que lo tienen, pero digamos toda obra tiene un impacto negativo hacia los conductores. Pero ya te digo, viene rapidísimo. Yo estuve el sábado también por el kilómetro 50 y estaban trabajando, y eran como las 6 de la tarde y estaban trabajando, así que la verdad que viene a paso firme. Así que, nada, esperemos que sea lo más pronto posible.